dream is Supreme Style es un grupo de baile liderado por Alejandro Restrepo, quien al fomentar la pasión por el baile, en especial de los géneros urbanos y modernos, logra convocar a los jóvenes en distintas actividades, lo que lo llevan a convertirse en gestor y promotor de la cultura en territorio urradeño. Apoyar a la juventud en cuanto a ideas de cultura y arte que tienen. Yo soy muy enfático al desarrollo personal también, porque no es como nada más la cultura ni la pasión que sientan por el arte que están realizando, sino cómo se están desarrollando y qué le están aportando a la sociedad, ¿cierto? Bueno, el nombre es Supreme Style. Ese nombre surgió hace aproximadamente 2 años y medio. Y pues en el momento ninguna de las compañeras que están en el grupo fue la que estuvo idealizando el grupo, sino que estuve yo con otro compañero que hace mucho tiempo ya no está, y lo idealizamos juntos. Llevo aquí más o menos aproximadamente 3 meses y me decidí como que meterme porque desde pequeña me encanta el baile, entonces es como que es una pasión. Yo nunca bailé, pero cuando entré ya hace, en septiembre cumplo 2 años, me gusta, me siento muy bien cuando bailo. Hace 4 años y inicialmente porque quería aprender sobre el género urbano, porque pues el resto de mi vida me he dedicado más como al folclore. Cada integrante tiene algo en común, su amor por ese arte, que no solo les permite sentir, también transmitir y expresarse utilizando el lenguaje corporal. Cuando estoy bailando experimento como felicidad, algo que me tranquiliza, como super paz, algo así, se podría decir, algo inexplicable. No, nada, me feliz, me siento muy libre. Pues ahí ya las sensaciones son muy, no las sabría cómo describir, son inefables para mí, aún las estoy buscando. Eso es lo que más me motiva a estar en un escenario o estar enseñando. Ese grupo ha alimentado mi pasión por el baile, porque somos todos una familia y acá todos nos apoyamos y todos aportamos al proceso de cada integrante del grupo. En sí, el único proyecto somos nosotros mismos, ¿cierto? Como ser un poco mejor que anteriormente. Entonces, por el momento estamos desenfocados en tratar de ser mejores y hacer mejor lo que tenemos hasta el momento. Iniciativas que impactan positivamente, ya que dejan aprendizajes que no solo aportan al presente, sino al futuro de cada uno de estos jóvenes.